Procesos de comunicación adecuados en ambientes virtuales de aprendizaje. Educación en ambientes virtuales. Prioridad en establecer entre lo que es entregar información, mantener una buena comunicación para educar, chat, foro, videoconferencia. Sin comunicación afectiva ni efectiva. De acuerdo a una encuesta realizada por la Universidad de Pensilvania, más del 80% de los matriculados en cursos en línea en Estados Unidos en el 2013 ya tenían una titulación superior. Los primeros que se apuntan son los llamados early adopters, cuando el docente no tiene contacto o es mínimo. Genesee fue de los pioneros de Coursera, una plataforma que desde 2011 ha matriculado a casi 2 millones de alumnos en sus cursos. Solo un 8% ha llegado al final. Albert Sangrad, los puntos débiles están muy claros. No es tan fácil dinamizar una clase con 120.000 estudiantes. Más que cursos, veo que los cursos en línea son recursos, materiales para aprender. ¿Tenemos repositorios o espacios de enseñanza y aprendizaje? Comunicación diferente. Trato permanente con los estudiantes. Respuesta oportuna. Acompañar los procesos. Uso de foros y de videoconferencias. Aprovechar la tecnología. Retroalimentación efectiva. Evaluación formativa, no sumativa. ¿Para qué un aula virtual? Estructurar los procesos de aprendizaje. Proveer los recursos permanentes a los estudiantes. Crear mejores espacios de comunicación. Crear un espacio de autoevaluación como educadores. Almacenar evidencias del proceso de educación. ¿Cómo manejar un aula virtual? Visitarla diariamente. Actualizar contenidos. Comunicarse con sus estudiantes. Proponer actividades motivantes. Revisar los recursos antes de aplicarlos. Comunicación. Educación es cuestión de emociones. Recordar que es un espacio de aprendizaje y convivencia. ¿Cómo enseñamos a los estudiantes a comunicarse? Nativos digitales, ¿existen o no? Saber investigar en ambientes virtuales. Aprender a comunicarse en ambientes virtuales. Aprender a leer en ambientes virtuales. Aprender a trabajar en ambientes virtuales. Aprender a crear en ambientes virtuales. Beneficios. Proveer materiales. Generar videos y material de refuerzo. Generar comunidades de aprendizaje. Dotar de herramientas sociales y de pensamientos a nuestros estudiantes. Proveer de espacios sociales, culturales y académicos globales. Hasta la próxima semana.